En Veracruz, un niño de 11 años estaba jugando con sus amigos a las maquinitas hasta que el niño perdió. Esto hizo que se enfureciera con su amigo. El chico se fue a su casa. Cuando fue a su casa, agarró el arma de su papá y fue de regreso a donde su amigo y le quitó la vida. Mientras la policía llegaba a ver lo que ocurría, el padre y el niño responsable de los actos huyeron del lugar. Al poco tiempo después, el niño al que había sido disparado, llamado Samuel, de 11 años, perdió la vida. Juan Manuel, un joven universitario de 23 años de edad. ¿Qué crímenes organizados le quitaron la vida por negarse a colaborar en la fabricación de drogas sintéticas? Los sujetos fuertemente armados irrumpieron la casa de Juan Manuel, disparándole y también hirieron a sus hermanos y otros integrantes de la familia que estaban en la casa, luego se dieron a la fuga. Un hombre llamado Sergio se dirigió a una carnicería en estado de ebriedad, donde entró a la carnicería y amenazó al dueño del local con un cuchillo de carnicero y un arma de fuego. Le mencionó que si no cerraba el lugar en media hora, él regresaría para privarlo de la vida. Salió del local y, como una advertencia, agarró a un perro que se encontraba afuera, lo levantó y lo tiró a un cazo con aceite hirviendo. Las cámaras captaron todo lo sucedido. Se creyó que el perro era callejero, pero después se dio a conocer que pertenecía a un niño de 11 años y el nombre era Scooby. El día de lo ocurrido había salido de la casa para comprar cosas que le encargó su madre y el perro siguió al niño. Después el perro se fue a otro lado y se quedó al lado de la carnicería. En ese momento el niño dijo que solo escuchó el grito del perro, pensando que otros perros más lo habían atacado. Cuando salió y fue a buscarlo, lo halló en el momento que intentaron sacarlo del cazo. Después de que el video se vuelva viral, pudieron hallar al hombre que hizo esto. Poco tiempo después fue capturado por la policía. En Monte Escobedo, Zacatecas, una persona grabó a un perro que llevaba una cabeza humana. El perro caminó con ella en el hocico unas cuadras, hasta que fue reportado. Después de investigar, la policía dijo que los demás restos habían sido dejados en un cajero automático, cerca de donde se vio al perro. También dicen que había una nota que hacía referencia a un cartel de un grupo organizado. Llevó una cabeza humana este perro. El Mocha Orejas. A mediados de la década de los 90, escuchar el nombre de Daniel Arizmendi era uno de los más temidos por el país mexicano. A este secuestrador se le conocía como el Mocha Orejas por su modus operandi, que consistía en mutilar a sus víctimas y enviar partes de su cuerpo, comúnmente una oreja, a sus familiares, para exigir un rescate. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para aportar a sus familias para que ganen dinero. El Mocha Orejas operaba con una banda compuesta principalmente por su familia. Entre 1995 y 1998, el Mocha Orejas y su banda raptaron a 30 empresarios de gran perfil. Arizmendi fue capturado el 17 de agosto de 1998 y el 22 de agosto de 2023 fue sentenciado a 393 años en prisión. Y hacia sus familias no siento ningún remordimiento. Siento mucho remordimiento por mi familia. La adolescente psicópata.
Ana Carolina López Enríquez, nació en febrero de 1996 en México, fue entregada en adopción desde muy pequeña, su madre biológica tenía VIH, y su padre no tenía trabajo y vivía en la calle, así fue como el matrimonio compuesto por Efren López de 65 años y Albertina Enríquez Ortegón de 45 años, adoptaron a la pequeña en su casa. Para Efren, Carolina solo era su séptima hija, ya que tenía 6 hijos con su pareja anterior, eso hizo que Ana Carolina no lograra sentirse integrada en su nueva familia y que comenzara a acumular un resentimiento hacia sus hermanastros, a los que miraba, que no les importaban sus padres y que solo los buscaban para sacarles dinero. Todos los que conocieron a Ana la describieron como una chica tranquila, inteligente y poco sociable. Durante su etapa escolar sufría mucho bullying, la apodaban como Anita la huerfanita, un apodo que detestaba y por el que empezó también a desarrollar un odio a Efren y Albertina. Ana Carolina culpaba de todos sus males a sus padres, aunque estos la consentían con regalos, cenas caras, viajes y todo tipo de caprichos. Llevaba una vida de lujo, y nunca le negaba nada. Aquella apariencia inofensiva de Ana Carolina, escondía un carácter malcriado que descargaba con sus padres, les gritaba, peleaba con ellos sin sentido alguno, incluso se volvió muy cruel hasta con su perrito. Antes estos hechos, Efren y Albertina, tomaron la decisión de enviarla a un internado en Estados Unidos, pero antes, le concedieron un último viaje en Venecia. Ana Carolina, empezó a hacer un plan para eliminar a sus padres, necesitaba salir de la supuesta jaula de cristal en la que se encontraba y ser libre. Ella buscó a su novio, José Alberto Grajeda Batista, con el que llevaba pocos meses de relación, en busca de ayuda para este crimen. Los padres de Carolina, desaprobaron aquel noviazgo y le prohibieron a su hija seguir viendo al chico. Al plan macabro también se unió un amigo del novio, Mauro Alexis Gómez. Lo pactado era que si el plan salía bien, Ana Carolina cobraría la herencia para poder casarse con José Alberto y comprarse una casa juntos. El viernes 3 de mayo del año 2013, fue la fecha que eligió Ana Carolina para acabar con la vida de sus padres. Ana sabía perfectamente que su padre jugaba a los bolos toda la tarde hasta la hora de cenar, por lo que podría empezar con su madre para después arremeter contra el padre. Así fue como Ana Carolina escondió a sus dos cómplices en la casa, y cuando llamó a Albertina para que le ayudara en la cocina, Mauro aprovechó para estrangularla con un cable mientras la mujer perdía la vida mirando de frente a su hija. Luego le inyectaron 3 jeringas que contenían veneno para ratas en el pecho y en la yugular y escondieron el cuerpo hasta la llegada del padre. En el momento que el padre entró a la puerta, Carolina llevó a cabo la misma operación que hizo con su madre, lo llamó a la cocina para que José Alberto lo estrangulara. El joven encadenó el cuello a una pata de la mesa en caso de que despertara y no pudiera moverse y le inyectaron veneno en la yugular. Robaron dinero de la casa y se fueron a cenar y durmieron en la casa, y en la mañana limpiaron las escenas del crimen, envolvieron los cuerpos en bolsas de plástico y lo subieron a una camioneta. Los asesinos fueron rumbo a Periférico Lombardo Toledano, de Chihuahua, y durante el viaje, pararon a comprar 13 litros de gasolina. Tras encontrar una zona desolada, arrojaron los cuerpos al suelo y los rociaron con gasolina hasta prenderle fuego. Horas más tarde, la policía encontró los cuerpos calcinados de 2 personas, cuando se hizo la autopsia, se reveló la edad aproximada de los cadáveres y permitió identificar a la mujer gracias a una de las prótesis que portaba en sus caderas. Carolina se dirigió a la comisaría a denunciar la desaparición de sus padres. Se mostraba triste y asustada cuando acudió a la autoridad, a quienes les dijo que no sabía el paradero de sus padres. Desde hace varias horas, la policía inició una investigación por la desaparición, se entrevistaron con posibles testigos, entre ellos se encontraba el novio de Carolina, el cual no pudo aguantar la presión y terminó confesando el crimen. El novio relató los crímenes y el papel que llevó a cabo Ana Carolina. Durante el interrogatorio ante los agentes de la fiscalía, Ana aseguró no arrepentirse de los hechos cometidos. La justicia condenó a Ana Carolina a 14 años y 6 meses de prisión, pero salió en libertad 5 años más tarde tras un comportamiento ejemplar. Ana Carolina quedó en libertad y desde entonces ya no se supo nada de ella. El caníbal de la playa del Carmen. Gumaro de Dios García, nació y creció en Cárdenas, Tabasco, y personas que fueron cercanas a él durante su infancia, relatan que desde muy pequeño, Gumaro tenía comportamientos muy extraños, solía ser muy exclusivo con sus emociones y le costaba mucho trabajo relacionarse con las personas. Había días en donde Gumaro decía que era niña y se comportaba como tal, lo que hizo más difícil este proceso de hacer amigos, pues ahora también recibía burlas. A la edad de 6 años, sufrió una
acoso sexual de parte de un familiar y su comportamiento a partir de este punto se ve muy trastornado. Sin embargo, su familia jamás le dio la importancia suficiente y durante sus años de adolescencia comienzan sus problemas con las adicciones, alcoholismo y una severa depresión y ansiedad. Con el tiempo fue desarrollando esquizofrenia. También tenía relaciones sexuales con una yegua. Se empezó a sentir muy atraído por los animales. Agumaro lo enlistan en el ejército. Se va un tiempo, no funciona, regresa a casa y regresa peor, era más violento. Al poco de haber vuelto, abusó de su sobrino de un año. El bebé se pone muy grave, la familia se da cuenta, pero a ellos no se les pasaba por la cabeza de quién habría sido capaz de hacer eso. Todo esto pasó en el 2000, y ese mismo año detienen a Gumaro. Cuando se lo estaban llevando, Gumaro pensó que es por el abuso que cometió y él lo confiesa, y ahí es cuando la familia se da cuenta de quién fue el que cometió eso. Sin embargo, el día que Gumaro se va detenido, no era por esto. Resulta que Gumaro se había metido a un centro comercial y las cámaras del lugar lo captaron robando. Gumaro pasó solo un año detenido, se desconoce por qué fue tan poquito tiempo, pero al salir se mudó a Chetumal. En el año 2004, un hombre que parecía pescador, se estaba burlando de Gumaro, y este sujeto tenía un machete en mano, que seguramente era su herramienta de trabajo. Gumaro pierde la cabeza por completo y le arrebata el machete al señor, se lo clava y le quita la vida. Lo dejó allí tirado y escapó. Gumaro también tenía esquizofrenia y todas las noches se le aparecía al señor que Gumaro le quitó la vida, después escapó y empezó a vivir dentro de una construcción. Al poco tiempo Gumaro conoció a un brujo, al que le promete que le va a quitar la vida a tres personas. Gumaro estaba completamente loco, pensaba que al hacer esto, se iba a quedar con la energía de sus víctimas y esto lo haría más fuerte. Durante este periodo Gumaro conoce a Raúl González, un chico de 19 años, se vuelven amigos y con el pasar del tiempo terminan siendo amantes, se mudan juntos a un lote abandonado en Chetumal, Playa del Carmen. No trabajaban, ambos tenían adicciones muy fuertes, pasaban sus días alcoholizados, comenzaron a asaltar, a robar y en algunas ocasiones a vender su cuerpo. Raúl le debía 500 pesos a Gumaro, 500 pesos que Raúl se había gastado y ya no tenía. Una noche Gumaro llega a casa y le cobra el dinero a Raúl. Al darse cuenta que Raúl no podía pagarle ese dinero, ata a Raúl dentro de la habitación y lo somete a torturas durante toda la noche. Gumaro pierde la razón e empieza a experimentar sensaciones placenteras. Los golpes eran cada vez más duros y de pronto sacó un ladrillo que empieza a estrellar en la cabeza de Raúl. A pesar de que su cabeza estaba completamente aplastada y pegada al suelo, el cuerpo de Raúl seguía moviéndose. Así fue como Raúl agonizó hasta morir. Gumaro lo fileteó, picó unas verduras, preparó un caldo, también calentó tortillas y finalmente terminó comiéndose a Raúl en tacos. Pasaron unos días en los que Gumaro había estado alimentándose de su pareja. Gumaro invitó a un vecino a su casa, pero no se sabe con qué intención. Sin embargo, este vecino al entrar donde vivía Gumaro, se percata de un olor bastante fétido, le da mucha curiosidad y revisa más al fondo de la casa de Gumaro, donde se encontró con el cuerpo de un hombre esparcido por toda la casa. Habían extremidades y el piso estaba completamente lleno de sangre. Esta escena horrible es lo que le hace salir corriendo de allí, y al siguiente día llegan 8 agentes de la policía, entran a la casa donde vivía Gumaro y se encuentran con una escena perturbadora. Gumaro estaba sentado, mientras abrazaba el torso de su ex amante, sin cabeza ni extremidades, y así es como se lo llevan detenido. Gumaro en ningún momento mostró arrepentimiento y hasta dijo que la carne había estado deliciosa. Ya dentro de prisión en 2004, todos los presos le tenían miedo, pues Gumaro en repetidas veces decía que extrañaba el sabor a carne humana, y que se iba a comer alguno de sus compañeros de prisión. Y no solo eso, él se arrancó su propia oreja y se la comió. En 2007, lo trasladan como enfermo mental a un centro de readaptación social. En 2008, lo regresan a prisión y lo aíslan de todos los demás reos. Le detectan esquizofrenia paranoide y Gumaro afirmaba que no se había comido solo el cuerpo de su pareja Raúl, sino también su alma. Descubren que tenía sida y en el 2012, a los 34 años, murió enfermo. Y ahí lo tenía yo. Ya la siguiente noche fue que dije, yo lo voy a bajar a este vato, dije, lo voy a comerlo, dije. No tengo comida. Lo maté y después de lo maté me lo comí. El caníbal de Tecamac. José de Jesús López Bautista. Un ex policía federal de 34 años. Su esposa Esther Alicia Castro de 36 años y sus hijas Alessandra de 5 y Lorena de 1 año.
La pareja se habían conocido 7 años atrás, cuando Esther vivía en Sonora con sus padres y decidió irse a vivir a la Ciudad de México con su novio. Juntos formaron una familia, se mudaron de casa y tuvieron 2 niñas, todo parecía normal, o eso es lo que se dejaba ver afuera, porque adentro de su casa, no estaba nada bien, o eso se concluye después de lo que sucedió. Hay varias versiones en este crimen, unos dicen que la noche del 31 de diciembre, José armó una pelea en una fiesta familiar y obligó a su mujer e hijas, irse del lugar. Otros dicen que esa misma noche, él participó en un retiro espiritual donde se usaban sustancias ilegales, en lo que coinciden las versiones, es que tanto los vecinos como la familia de Esther, notaron su ausencia y la de sus 2 niñas durante varios días, por eso al intentar entrar en la casa por otros medios, alertaron a la policía de la extraña situación, los agentes se desplazaron a la casa familiar, de donde salía un olor fuerte y desagradable, tras llamar a la puerta, se encontraron a José López, completamente ido, tenía aspecto de estar bajo los efectos de una sustancia, dentro de la casa, empezó a salir humo, el hombre estaba intentando quemar algo, por eso los policías entraron a la casa, allí descubrieron la terrible escena, tras varias preguntas con respuestas muy confusas, José López, admitió ser el responsable del crimen, había asfixiado y acuchillado a su esposa y 2 hijas, luego cortó los cuerpos y los puso encima de la cama. Él ya tenía un plan en mente, que era quemarlo todo para evitar dejar rastros, tras analizar la escena, descubrieron que a los 3 cuerpos les faltaba carne, y que José había comido trozos de su propia familia, además de que había rociado 2 cuerpos con cal para evitar el mal olor, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, no consiguió dar una respuesta coherente. 1 año después del crimen, José fue juzgado y condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Por eso sabes muy bien que no debemos actuar contra un compañero. No. No se viene a relojar con el compañero, yo soy enseguida. Eso no importa. Bueno, nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Si tiene... Nada más queremos saber que está bien la chica y la familia, hijo, ya. José, ¿qué está pasando? Ven. José, suelta el cuchillo. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos? El sádico. Raúl Osiel Marroquín Reyes, más conocido como El Sádico, era un asesino serial de homosexuales, que cometió 6 secuestros, acabando con la vida de 4 de sus víctimas, en el año 2005 en la Ciudad de México, solía abordarlos en un bar gay, de la zona rosa, luego conseguía llevarlos a su casa, donde procedía a privarlos de su libertad y asfixiarlos por varios días, pidiendo dinero a sus familiares por su rescate y aunque recibió el dinero por 3 de sus víctimas, acabó con sus vidas y dejó sus cuerpos en varios puntos de la ciudad, fue condenado junto a su cómplice Juan Enrique Madrid, a casi 300 años de prisión en 2008 y cumple su condena en la penitenciaría de la Ciudad de México. Lo invité a mi departamento en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel lo sometí, quedando secuestrado, contacté a sus familiares y les pedí un rescate. El secuestrador de Durango. Alejandro Félix Carrillo, nació en Durango, y a su corta edad se vio involucrado en el crimen de una persona, en el poblado de Ignacio López Rayón, por lo que estuvo detenido algunos años, pero al parecer no se le comprobó su participación directa y salió libre, su primer crimen directo lo perpetró usando un machete, luego cercenó algunas partes del cuerpo de la víctima para embolsarlo y tirarlo a una zanja por las vías del poblado 5 de mayo, después de varios años ausente de su familia, lo señalaron como presunto culpable de la desaparición de su abuelo y tío, ya que sus familiares lo calificaban como una persona agresiva y capaz de cometer dicho delito. Tras días de investigación encontraron culpable a Alejandro Félix, de la desaparición de sus familiares y el día 7 de abril, lo interceptaron a bordo de una motocicleta, obligándolo a que dejara el vehículo tirado, y saliera corriendo para escapar. Al no encontrar salida, sacó su arma y se disparó.
Unas horas más tarde, encontraron en la casa de Alejandro, sepultados, los cuerpos de su abuelo y de su tío, presentaban golpes contusos, heridas por arma blanca y a uno de ellos se le miraba una herida de bala. Solo pudieron detener a su amiga Flor Angélica, que confesó ser cómplice de Alejandro y que ella se encargaba de hacer llamadas a la familia del abuelo y tío de Alejandro, para pedir un rescate de 500 mil pesos, sin saber que los familiares ya estaban sin vida. Era un tipo que dejaba juguetes de madera junto a sus víctimas como una firma. Andrés Ulises Castillo, nació en 1980, en la ciudad de Chihuahua. Durante su infancia fue víctima de ataques sexuales, lo que provocaría una gran carga emocional misma que emplearía en contra de todas sus víctimas. Ya con 25 años, Andrés comenzó a vender sustancias en la ciudad, forma con la que atraía a jóvenes adictos a su casa con la promesa de regalarles mercancía, pero una vez adentro de su casa abusaba de ellos y los golpeaba hasta causarles la muerte, los cortaba y los metía en bolsa para arrojarlos en lugares abandonados. Según las investigaciones, la primer víctima de Andrés fue Ernesto Olivas, un sujeto de 22 años, a quien conoció en un bar donde le ofreció sustancias ilegales. Después se dirigieron a su casa y una vez que estaban bajo los efectos, Andrés lo agredió, lo atacó y lo golpeó hasta quitarle la vida. Finalmente lanzó los restos en una casa abandonada y a un lado dejó un triciclo para niños. El 13 de diciembre del 2015, su nueva víctima fue Daniel Alfonso Rodríguez. Su cuerpo presentaba heridas de arma de fuego y fue cortado. A un lado de su cuerpo se encontraba la otra parte del triciclo que fue abandonado en el primer crimen. Ese mismo día, Andrés raptaría a Fernando Vallés, un joven que se dedicaba a cuidar de su hermano inválido. Andrés le había dado pastillas para que quedara inconsciente, después abusó de él y finalmente le quitó la vida. El hermano de la víctima, identificado como Jesús, pidió ayuda de las autoridades afirmando que la última persona con quien estuvo su hermano fue con Andrés, por lo que la policía acudió a su domicilio. Fue el 18 de diciembre cuando las autoridades ingresaron al domicilio del agresor. Encontraron el cuerpo de Fernando debajo del piso de una habitación. Andrés había hecho una fosa donde colocó el cuerpo y cubrió con rocas y cemento. Las autoridades lograron detener a Andrés. El 6 de enero del 2016, este confesó 12 crímenes, pero se cree que André habría cometido más de 20, sin embargo el consumo de estupefacientes habría provocado que no recordara el total de sus víctimas. Expertos señalan que los triciclos de juguetes que dejaba a un lado de sus víctimas fue para representar regalos que él pudo haber recibido de niño cuando sufría los abusos. El 5 de diciembre del 2017 fue sentenciado a 120 años de prisión. Juana Barraza. Nació en 1957, en Hidalgo. Su padre biológico la abandonó a muy temprana edad, dejándola con su madre, llamada Justa, que era una mujer que tenía serios problemas con el alcohol. La misma se trataba de agredirla física y verbalmente durante toda su vida. Tiempo después también llegó a contar con un padrastro. Nunca le enseñaron a leer y se cuenta que a sus 12 años, en una reunión junto con otras personas, su mamá accedió a que un hombre tuviera relaciones con ella a cambio de 3 cervezas. Este señor la raptó y abusó de ella durante 4 años, dejándola embarazada. Luego de 3 meses de dar a luz, fue rescatada por los hermanos del padrastro. La madre de Juana luego falleció de una cirrosis hepática cuando ella tenía 18. Sin embargo, le tenía tanto odio y rencor por lo que hizo que ni siquiera se hizo presente a su funeral. Ella nunca tuvo suerte en el amor, pues con todos los hombres que ella estaba terminaban maltratándola y como fruto de todas, José Enrique, su primer hijo, perdió la vida durante una riña callejera cuando tenía solo 24 años. Este momento es recordado por Juana como el más triste en su vida. Juana lo recuerda como el momento más triste de su vida. Luego de tener una serie de empleos le remuneraban lo suficiente, ella lograría encontrar un trabajo como vendedora de palomitas de maíz, en arenas de lucha libre. Allí descubrió que este deporte le apasionaba y logró conocer a un grupo de amigos que la motivaron a formarse como luchadora profesional, haciéndose llamar como la Dama del Silencio. Su alta estatura y su fuerza física la beneficiaron en el ring, y de cierta forma esta actividad la ayudaba a desahogarse de todo ese rencor y sufrimiento.
sufrimiento por el que había pasado, pero desafortunadamente en una de las luchas, ella se lastimó la columna y al acudir al médico, el especialista le dijo que podía quedar inválida, por lo que decidió retirarse del cuadrilátero. Sin embargo, siempre acudía a estos eventos como espectadora. A inicio de los 2000, a falta de dinero para mantener a sus hijos, Juana se vio desesperada y al ver a varios ancianos que vivían por su zona de residencia, se le pasó por la cabeza un macabro plan: robarle a estas indefensas personas de la tercera edad. Ella se vistió de blanco y se hizo pasar por enfermera pública para poder acceder a las casas en donde estos vivían solos. Al ganarse sus confianzas, ella le sacaba todas sus pertenencias. Estos crímenes poco a poco fueron tornándose más oscuras, puesto que ella, aparte de hurtar, comenzó a acabar con la vida de esta gente de formas macabras, agrediéndolas a mano o utilizando objetos punzocortantes. De acuerdo con distintos estudios psicológicos, se dice que Juana realizaba estos terribles actos ya que asociaba a las ancianas con su madre, a la cual ella odiaba. La policía comenzó a realizar una búsqueda y debido a su perfil se llegó a pensar que era un hombre que se vestía de mujer, por lo que desviaron su atención a gente con esa característica, algo que hizo que el proceso fuese más lento. Mientras que la investigación seguía, Juana no dejaba de asistir al cuadrilátero, pasando totalmente desapercibida como parte del público. Ya para el 25 de enero del 2006, fue capturada huyendo del lugar de la última de sus víctimas, Ana María Los Reyes, de 89 años de edad. En ese momento ella confesó de haber acabado con la vida de esta y tres ancianas más, pero negó estar implicada en más casos. Juana fue juzgada en el 2008, finalmente fue sentenciada a 759 años de prisión. Pone una pena privativa de libertad de 759 años y 17 días de El Pozolero. Santiago Meza, mejor conocido como El Pozolero, parecía un hombre con apariencia pacífica, vivía en una finca de la frontera de Tijuana, allí se dedicó a disolver en tambos llenos de soda cáustica, tenía una receta muy peculiar: dejaba hervir la mezcla en fuego por 8 horas con el cuerpo dentro, lo poco que no se quemaba como los dientes, uñas, pedazos de hueso, los llevaba a un terreno baldío donde los quemaba con gasolina. Confesó que durante 9 años realizó esta actividad, mencionó que fueron alrededor de 300 cuerpos, todo por órdenes de alias El Teo, quien trabajó para el crimen organizado. Algunas estipulaciones señalan que fueron más de 600 víctimas. Un par de semanas ingresó al predio por invitación de un grupo de Felicitas Sánchez. El 8 de abril de 1941, un grupo de plomeros y albañiles habían acudido a reparar una obstrucción de drenaje en un edificio. Después de haber roto el piso para tener acceso a las tuberías, al levantar la tapa se encontrarían con un olor putrefacto, con gasas, carne, vendas y algodones ensangrentados, los cuales emanaban un olor insoportable. Para aquellas personas no fue difícil dar con el paradero de Felicitas, así que de inmediato avisaron a las autoridades. Cuando la policía llegó al departamento de Felicita, al abrir la puerta se encontrarían con un altar lleno de agujas, ropa de niños, un cráneo y varias fotografías de menores. Resulta ser que Felicita había sido enfermera, por lo que tenía conocimientos relacionados con los partos. Esto fue lo que le generó una oportunidad de negocio, así que abrió una miscelánea llamada La Quebrada, lugar donde además de vender pan y tortillas, realizaba abortos clandestinos, los cuales desechaba por el retrete. Ella recibía a infantes para después encontrarle una nueva familia. Por tal cantidad de dinero, se calcula que sus víctimas ascienden a más de 50, los cuales tiraba por el retrete. Felicita había huido con su amante, sin embargo fue capturada y enjuiciada. Pero su marido pagaría la fianza de 600 pesos que le impusieron y saldría en libertad, pero para ella la culpa y el rechazo a la sociedad ocasionó que ese mismo año se quitara la vida. El Trenazo.
El accidente ferroviario de Saltillo, mejor conocido como el trenazo de Puente Moreno, el 5 de octubre de 1972, un tren que llevaba entre 1000 pasajeros, se descarriló a la altura del Puente Moreno, a unos kilómetros de Saltillo, donde más de 200 personas perdieron la vida, y se desconoce con exactitud cuántas terminaron heridas. La explosión de Guadalajara. La gran tragedia de las explosiones en Analco, Guadalajara, sucedió el 22 de abril de 1992, días antes del accidente. Vecinos alertaron a Protección Civil de que algo estaba mal, todo el barrio apestaba a gasolina, salía humo de las alcantarillas. Protección Civil fue a ver la zona y se dieron cuenta de que había gasolina mezclada con aguas negras, pero les pareció muy normal y dijeron que no había necesidad de evacuar. El asunto empezó con una tubería de Pemex que estaba muy cerca del drenaje. Por el efecto del roce de metales de la tubería, se hizo una fuga que empezó a llenar todo el alcantarillado de gasolina. Debajo de la calle había un río de gasolina. Pensaban que no había tanto problema porque la gasolina circulaba con el agua y que no se acumulaban los gases. A alguien se le ocurrió meter el metro en ese mismo lugar. En vez de repararlo, pensaron en cómo desviar el río de gasolina y heces para que entrara la nueva línea de metro. Fueron unos ingenieros para que desviaran el drenaje. El problema de todo esto es que movieron los líquidos pero no los gases. Entonces, al empezar la obra, se llenaron todas las coladeras de gases de gasolina. El 22 de abril, con una temperatura de más de 36 grados, cualquier cosa pudo haber encendido la gasolina acumulada. Volaron las tapas de las alcantarillas, el pavimento se levantó, camiones y coches salieron por los aires. Se creó una zona de desastre como nunca se había visto en la capital de Jalisco. Fueron 8 kilómetros de calles destruidas, 100 escuelas quemadas, 1.142 casas pulverizadas. Ya son varios años y nadie ha sido responsabilizado directamente por esta tragedia.